Bueno, vamos a hablar un poquito del MC-001, que en Europa se comercializa con la marca Fama o Feme, y en Estados Unidos como APEC-435. Es un micrófono de la línea económica, muy preciso, circuito de FET, cardioide, trae su soporte araña, su estuchecito. La cápsula es una cápsula grande, es mucho más que una pulgada. Desde ya, para que tenga la sensibilidad que tiene este micrófono, tiene una evaporación de oro en el diafragma, lo hace muy sutil en sus tomas de voces y soporta presión sonora extrema. Se puede usar para percusión, como también para tomar guitarras desde el amplificador o una guitarra acústica, ¿por qué no? Teniendo en cuenta su precio, es un micrófono que anda muy bien. Realmente yo lo probé y sinceramente me dejó muy satisfecho. Y descubrí, bueno, el fabricante lo comenta, pero bueno, tiene un switch para corte para sacar el efecto de graves o de aproximación. Tiene un switch internamente, no lo puede cortar. Que tiene la figurita adentro, si se alcanza a ver. Desde ya que la construcción es súper profesional. Las fábricas de Oriente realmente han mejorado en estos últimos 10 años muy bien. Ya han mejorado en su producción, en su tecnología. Así que ahora, desde ya hay empresas importantes de micrófonos que ya lo están fabricando en Oriente. No hay por qué no probar un Aureal MC-01, porque realmente yo lo probé y anda muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta su precio, el resultado fue muy favorable. Bueno, tenemos acá, repito, de diafragma grande, de cuerpo pequeño, metálico, tiene un switch interno para cortar el efecto de proximidad o cortar graves. Corta, creo que desde los volteas a los 100 Hz para abajo, corta. Muy recomendable. Conclusión, teniendo en cuenta su precio, el pequeño MC-001 de Aureal anda muy, pero muy bien. Así que se los recomiendo a aquellos que realmente quieran tener un resultado gastando poco, denle la oportunidad al MC-001. Un saludo, espero que se haya entendido, y cualquier cosita me consultan al correo que sale en el video. Un abrazo.